Vale, pues estamos aquí en mitad de las cinemáticas. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, una nueva cinemática claramente de Leo. Y ha sido de repente, no me lo esperaba para nada, le he dado un regalo y he venido para la playa y de repente me ha saltado la cinemática. Bueno, pues si lo habéis estado leyendo, tras escuchar tu historia quiero ayudar, así que hablé con Linus y tracé un pequeño plan. ¿Qué? Adelante, Linus, díselo. Vamos a ver. Leo, la musiquita. Me gustaría que volviese con nosotros a Stardew Valley. ¿A Pueblo Pelícano? Es un lugar precioso, no tan cálido como este, pero lleno de vida aún así. Y yo vivo justo en el centro. Eso lo dice el más indicado, Linus, ¿eh? Conozco el terreno y muchas cosas sobre las aguas, los árboles, los animales y más. Verá, soy un hijo de la naturaleza, yo también. Podrías decir que tenemos el mismo plumaje. Pero me hago viejo y me gustaría enseñarle a alguien todo lo que he aprendido antes de irme. Leo, ¿vendrías con nosotros? Ojo, ahora me va a preguntar a mí si quiere que yo... si... Me va a preguntar mi opinión, vaya. ¿Dejar la isla? Te puedo traer de visita cuando quieras. Pero muchacho, no puedes vivir aquí para siempre. ¿Sabes? Hay más niños en casa también. Hay más niños en casa también. Seguro que les encantaría conocerte. Oh, ¿otro niño? Seguro que me va a preguntar a mí. ¿Qué opinas? Vale. Creo que es una gran idea, creo que debería quedarse aquí. Creo que es una gran idea. Hombre, tener a Leo allí en el pueblo estaría guay. Bien, pero no olvidemos que la decisión la debe de tomar Leo. Eso es verdad. Yo digo lo que me molaría a mí. Yo iré. Oh. Oh, se pone triste, ¿eh? Pero mi familia... Los loros, claro. ¿Qué pasa? Está hablando con el loro, ¿eh? Dice que los loros se alegran por mí y que quieren que comience un nuevo capítulo de mi vida, donde quiera que vaya. Muy guay, la verdad. Y no importa lo que ocurra, siempre serán mi familia, siempre. Qué bonito, por Dios. Me van a hacer llorar. Adiós. Pero Leo, si puedes volver cuando quieras, si tenemos un barco, ¿eh? No te vas a ir para siempre, crack. Estoy preparado. Vivimos a un minuto en barco, literal. Una nueva llegada al valle. ¿Dónde vivirá Leo? ¿Con Linus? Parece que nuestra pequeña ciudad está creciendo. Recordad, el primer año llegó Ken. Bueno, en el segundo, claro. Y ya está. Ahí se termina la cinemática. Ahí la tenemos, ¿vale? Yo creo que bastante guay. Y tener a Leo lo que viene siendo en la ciudad va a estar muy chulo y da un toque así al juego bastante interesante. Y ahora veremos a Leo, pues ya por el pueblo, cuando lo vea, os lo enseñaré o si en alguna misión aparece o cualquier cosilla, pues ya os lo iré enseñando. Decidme si vosotros habéis llegado ya hasta este nivel de corazones. Este es el especial 246, 6 corazones, ¿vale? Es la cinemática de 6 corazones y nos quedan dos cinemáticas más, la de 8 y la de 10. Y ya veremos lo que pasa con Leo y el final que tiene. Chavales, esto es la continuación de la cinemática anterior que habéis visto y esa es la nueva casa de Leo. Creo. Así que voy a ir rápidamente a ver lo que es. Esto habrá ido a continuación, ¿vale? No sabía que iba a continuar la cinemática, por supuesto. No lo tenía ni idea. Y voy a ir rápidamente allí. Uy, me voy a tomar el caferito este. Y vamos a ir rápidamente para allá. A ver qué casita tiene Leo y qué cosilla lleva, ¿no? A ver, vamos a verlo.
Vamos a coger esto y vamos a subir por aquí. Por aquí, recordad que se había abierto... Ah, por aquí no se puede. No, no, sí se puede, creo. Ya vamos a explorar un poco el mapa, vale. Sí, lo atajo, esto es nuevo de la nueva actualización. Ok, pues mira, tiene casita. Leo ya aquí. Una nueva casa. Así, ten cuidado con el, en el volcán. A los espíritus no les gustan los desconocidos. Un poco tarde, ya me avisas, ¿no? De verdad, es todo un detalle. Ya le damos el siguiente regalo. Y ya está, ya tiene casita Leo por aquí. Tiene pájaros ahora también. Loro y pájaro. Y ahora ya sigue así, ya habrá terminado la cinemática. Y listo, pues mira, qué guay, ¿eh? No, no me lo esperaba que le fuesen a poner aquí. No me lo esperaba, pero para nada. Así que muy gracioso, muy buen detalle. Y ahora sí que sí, nos despedimos, chavales. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.